Hola, ¿qué tal, queridos compañeros de oración? El pastor Stephanus de Sudán fue agredido brutalmente. Además de esto, cuando trató de denunciar los hechos, fue condenado a prisión. Esto sucedió el día 10 de abril, cuando el pastor se acercaba hacia su iglesia y allí se encontró con tres personas que le agredieron brutalmente. Además de esto, también hirieron a otras dos mujeres y causaron daños dentro de la iglesia, como por ejemplo destrucción de Biblias y algunos instrumentos. Cuando el pastor trató de denunciar los hechos, además de todo, fue acusado y encarcelado por alterar el orden público, encarcelado durante un mes entero. Esto es lo que pasa en Sudán en materia de libertad religiosa, un país que sí está tratando de avanzar hacia la libertad religiosa, pero que, como podemos ver, todavía le queda mucho camino. Queremos pedirte oración, oración por el pastor Estefan, para que esa condena contra él sea revocada y pueda quedar libre. También queremos pedirte por el resto de cristianos que viven en unas situaciones tan complicadas en este país, para que puedan vivir su libertad de igual manera que todos los demás. Y también queremos pedirte por el gobierno y por las leyes, para que poco a poco este país, como es su intención, se puedan ir acercando hacia una verdadera libertad religiosa. Muchas gracias.